En estos meses ha ido surgiendo un movimiento que compartía algunos principios, algunos valores que en mitad de este horror que hemos venido sufriendo y que tenemos que superar, pues comparten una serie de elementos que me parecen fundamentales. La solidaridad, la necesidad de ser solidarios con quienes nos han cuidado, nos han protegido, incluso a riesgo de sus propias vidas. La solidaridad con las víctimas, con los que han caído, con los fallecidos, con quienes han muerto además en situaciones de abandono y que han demostrado las lagunas de un modelo sociosanitario que necesita, y necesita con urgencia, por lo menos que seamos capaces de aprender de estos errores. La necesidad de superar los discursos de confrontación y de semillas de odio, la necesidad de basarnos en la unidad, en la concordia, en lo que compartimos, es decir, la reivindicación de lo común, del fortalecimiento de los servicios públicos, del sistema sanitario, de esos servicios esenciales que son los que nos han permitido al menos resistir esta primera fase, quizá la más dura, esperemos que la más dura, de la pandemia. Y por eso estamos aquí, por eso enviamos gente muy diversa y muy plural, enviamos ese mensaje de que vamos a salir, de que es necesario que salgamos además con un pacto para la reconstrucción social de este país, para que no volvamos a caer en el engaño de que, pasado el susto, vuelven a protegerse solo intereses elitistas. Hace falta fortalecer lo que nos une, y ese es el motivo de que compartamos esta iniciativa, que por lo que se ha anunciado hoy aquí, pretende estar también en las calles el próximo sábado 27.